25 años de edad, pianista, compositor, arreglista, músico, artista, azogueño de la comunidad de Xixiquín. Sí, exactamente. Que quiere decir flor renaciente, aparentemente en el lenguaje cañari. Sí. Del cantón Azogues de la provincia del Cañar, Ecuador. Cuéntanos, ¿cómo han sido los inicios? ¿Cómo empezó tu encuentro con la música, con el piano? Bueno, mis inicios musicales sí se remontan a la edad que tenía, 5 años. Actualmente tengo 25, entonces ya estoy rodando por este mundo durante 20 años. Profesionalmente no sé en qué punto se convirtió. Mi influencia por la familia está netamente basada en mis tíos, que son los hermanos Álvarez, que es el dúo tradicional de tocaban el requinto, la guitarra, y tocaban innumerables pasillos. Y así que surgió como una necesidad de quiero tocar el piano, necesito. Y pues bueno, uno siempre le dice a los papás que les compre el piano, y le pasaba diciendo día y noche. Y hasta que en algún rato, bueno, tal vez mi papá pensó que era capricho, pero era como, ya, te compro un piano. Y era un teclado intermedio entre juguete y para estudiante. En ese piano aprendí a tocar dos melodías, El Cóndor Pasa y Cielito Lindo. Esto aprendí en el Centro de Cultura, que son unos cursos vacacionales que dicta la ilustre Municipalidad de Azogues. En ese tiempo el profesor fue Jorge Luna, que también es un músico de la ciudad. Él es guitarrista de profesión, pero me enseñó a tocar y algunas notitas en el piano. A medida que salgo de ahí, ingreso primero de básica y habían concursos de villancicos a nivel interescolar en la ciudad. Me seleccionaron para ser el solista. Recuerdo que canté el canto de las posadas con otro estudiante que era como a dúo, y obtuvimos el primer lugar en ese entonces. A partir de ahí me dediqué a seguir aprendiendo más temas de carácter religioso, tal vez, porque, bueno, mi mamá es muy, muy pegada a la religión. Uh-huh. Y bueno, también se ha heredado esa devoción en la religión católica. Y después yo quería seguir estudiando más, pero ya no había más cursos vacacionales, porque eran obviamente vacacionales. ¿Por qué te llamaba el piano? ¿Qué es lo que te...? Yo creo que fue más como un encuentro casual, digamos. Es como que, bueno, ya toqué estas dos melodías, pero yo quiero saber más. O sea, ¿dónde, quién me puede enseñar otras melodías? Entonces fue que tomé clases con Jote Nemasa, que es un reconocido músico de la ciudad de Azogues. Posterior a ello, ahí tuve clases con el maestro Luis Arévalo, más o menos unos 3 años. ¿Todo aquí en el cantón Azores? Todo en Azores, sí. Entonces, a medida que avanzaba en el campo privado, digamos, porque en cambio en mis estudios, en la escuela, ya estaba grabando un disco pequeñito. ¿A qué edad? 6 canciones. Estamos hablando de la edad de 8 años. A los 8 años ya hiciste tu primera producción musical. Sí, sí, y que yo mismo hice las pistas con el piano, unas pistas sumamente sencillas. Yo prácticamente ya para esa edad yo ya podía tocar un pasillo, un bolero, un pasacalle, un albacito. Obviamente no con toda la agilidad de las octavas. Todavía no sabía leer partituras, entonces todo lo que escuchaba, si escuchaba un pasillo que tocaban mis tíos, lo sacaba al oído. Y bueno, me pasaba horas.
Entonces, después sentí la necesidad de leer partitura. Empecé a leer, se me hacía muy, muy complicado. Para mí era más fácil sacar al oído. Fui a audicionar en el Conservatorio de Música, todos me dijeron que debería entrar ahí. Conjuntamente con mi primo Carlos Vinuesa, ingresamos al Conservatorio de Música. Nos tomaron una audición práctica en la que, bueno, nos pusieron sobresaliente, pero luego nos tomaron teoría musical en la que ahí sí fallamos, porque si mal no recuerdo eran preguntas un poquito ya complejas, ya más técnicas, digamos. Esto nos referimos al Conservatorio de Música de la ciudad de Cuenca. Sí, sí. José María Rodríguez. Exactamente, sí. Entonces, de pronto un profesor me dice, ¿saben qué? Yo me hago cargo de estos muchachos, yo les voy a enseñar a leer y conmigo van a aprender. Entonces, ahí fue cuando le conozco al maestro Darío Bueno. ¡Oh! Entonces, él se hace cargo de nosotros y creo que nos pasábamos estudiando en la casa de él desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche. Toda la tarde leyendo, solfeando, haciendo dictado, dictado armónico, dictado melódico, conociendo las figuras, conociendo la historia de las obras, conociendo incluso cómo fue la trayectoria de la música desde el barroco, cómo es el clasicismo. Yo conocí un nuevo mundo, ¿verdad? Entonces fue ahí que entramos a concursos internos de piano, en los que en 4 de ellos fui acreedor en primer lugar, ya interpretando obras ya de carácter académico. ¿Concursos locales? Concursos internos del Conservatorio de Estudiantes, sí. Uh-huh. Y después había un concurso ya a nivel nacional que era del FROMA. Entonces ahí gané en una categoría de 15 a 17. Y luego cuando cumplí los 16 se volvió a hacer el concurso, pero participé en la categoría de 19 a 25 y también gané. Entonces, realmente fue una formación magnífica que realizó el maestro Darío Bueno y todavía sigue. Después de ese concurso recibimos una invitación para participar en un festival en Estados Unidos, un festival de piano. ¿Y a tu primera experiencia internacional fuera de casa? La Universidad de San Marcos, en Texas. O sea, realmente es como... No es algo que uno va sintiendo o va diciendo, estoy en esto, ahora me toca esto, ahora, sino que simplemente las cosas se dan y uno las accede, es como que ve una puerta y usted va, o sea, sin pensarlo, y ya. Después volvimos a participar en el segundo festival, me parece. Fueron experiencias, wow, ahí sí conocí lo que es el verdadero pianismo a nivel internacional, porque, bueno, uno tal vez aquí tiene algo de nivel, pero allá es totalmente distinto. Alguien que toca una sonata de Beethoven, hay muchos más pianistas de su misma edad o tal vez menores que tocan mejor. Así es. Entonces esas experiencias nos dan a entender que siempre va a haber alguien mejor, pero la vida no se trata de superarles a ellos, sino de superarse a sí mismo, y con esa filosofía he caminado a partir de entonces. Después tuve la oportunidad de concursar en el... me parece, no sé, no me acuerdo qué edición de concurso era, pero es en Chile. En el concurso Claudia Rau. Ajá, exactamente. Concurso Claudia Rau de Chile. Como es un concurso y no un festival, entonces obtuve la mención de honor a la mejor interpretación de la obra chilena. Pero era la obra obligatoria. Entonces, uno de los organizadores era el compositor de esa obra. Yeah. Entonces, en honor a Claudia Rau, un pianista latinoamericano, uno de los primeros pianistas latinoamericanos que resaltó entre los europeos. O sea, es muy difícil resaltar con la música de ellos, siendo latinoamericano, por eso es que es una figura muy importante, Claudia Rau, al igual que Marta Argerich, que ella todavía vive. Sí. Hay un tema interesante que estás tocando, Henry, que es bien complicado que un sudamericano o latinoamericano pueda figurar o resaltar en el mundo europeo asiático, hablamos asiático desde la parte de la cultura rusa también. Eso sería cuando nos enfocamos a estudiar su música, su arte. ¿Crees que es necesario que también cada país acá del sur de este continente o todo el continente mismo
cada país potencie su desarrollar su propia escuela, su propia identidad musical, como por ejemplo, tú bien sabes, la identidad musical de la escuela pianística, por ejemplo, de Francia, Claro. tiene también Alemania, Viena, Rusia, etcétera, Italia, España, o sea, cada país allá de una otra manera tienen su identidad, su escuela, y Claro. estudiamos esa escuela. ¿Y qué crees que hace falta para que acá nosotros, digamos, Ecuador también tiene su escuela, tiene su identidad musical, una música que hable por nuestro país, igual Colombia, Chile, Perú, Argentina, etcétera? ¿Qué crees que hace falta para llegar a ese nivel? Yo pienso que es muy subjetivo ese tema, ya que cada país o cada región tiene su propia música, su propia identidad desde la antigüedad y muchos instrumentos que expresaban el sentir del pueblo en ese entonces. Si es que ahora somos, digamos, eurocentristas de alguna manera, es porque ese sistema musical nos fue impuesto a Latinoamérica y obviamente creo que estamos en desventaja histórica al querer llegar al nivel de, qué sé yo, que algún compositor latinoamericano. Estamos hablando de desde Bach, ¿cuántos años pasaron? Así es, Y 500 años ya. claro, nosotros simplemente fuimos aprendiendo el sistema de ellos, pero en realidad, si es que no se hubiera descubierto América, no sabemos cómo hubiera evolucionado nuestro sistema. Incluso compositores como Luis Humberto Salgado fueron compositores que defendieron tocar la música nacional como si fuera algo muy sagrado, porque a mí me contaron mis profesores que los estudiantes de piano de Luis Humberto Salgado no podían tocar un pasillo hasta que puedan tocar bien una sonata de Mozart. O sea, tenemos que empezar desde el exterior para el interior. Sí, ahora nos queda más que recoger todos los conocimientos que tenemos afuera para uno fortalecer su propia identidad. Qué Bueno, eso es interesante. lo que yo pienso, aunque todo es subjetivo, me imagino. Obviamente, por ejemplo, en toda la historia de la música que nos enseñan de Europa, siempre pasa nace del folclore, ¿no? Todo el universo Claro, musical nace del por folclore supuesto. europeo, la zarzuela, los rondó, etcétera, etcétera. Tarantela, etc. Exactamente. Es como decir acá el danzante, el yumbo, el chaspishka, Sí, el carnaval, por etcétera, supuesto. ¿no? Entonces, ¿crees que hace falta un profundo proceso de investigación ya a todo el territorio o cada uno de los territorios y lograr rescatar lo que aún queda, porque aún queda en la memoria comunitaria, ¿no? En las comunidades, en los barrios. Incluso hay mucha música que seguramente está debajo en las bodegas, en las iglesias, música escrita. ¿Crees que es necesario entrar a esa reflexión de hacer un proyecto profundo de investigación que cubra todo el territorio nacional para poder tener insumos? Por ejemplo, digamos, Henry quiere componer un yumbo. Va a la biblioteca, esto es el yumbo, así es la rítmica. ¿Y qué más? A ver, vamos al territorio donde se desarrolla el yumbo. Y si tuviéramos más insumos, tal vez grabaciones o estudiar más la parte sonora de los instrumentos locales, ¿crees que con sus insumos sería de gran ayuda para potenciar y poder darle más elementos a una obra, a un proceso de composición? Sí, es una idea muy válida y que debería reflexionarse a nivel latinoamericano el hecho de investigar más a fondo nuestras raíces para poderlas sacar a flote, para devolver la cultura y la identidad al pueblo en sí. Yo he sabido de muchos compositores que antes de la época de pandemia que van a las selvas a investigar cómo eran las melodías con una flauta trifónica, con tres sonidos, por ejemplo, cómo se interpretaban, qué música se tocaban en los ritos. Y hay gente que está investigando, pero lamentablemente no se conoce, porque ahora actualmente tiene más pegue un hit que una investigación intercultural. Eso es lo que pienso. Obviamente, esto es el resultado de todo un proceso mediático, un proceso político, donde los medios de comunicación nos dicen, esto debes escuchar, así debes hacer, en todo, ¿no es cierto? Las Sí. radios, en todo. Entonces aquí prácticamente es un proceso más adentro, porque podemos hacer un mega proyecto de investigación, pero si se queda solo hasta ahí y no se continúa, Claro. y cambiarse en las políticas culturales de este país, por ejemplo, donde en verdad se respete, por ejemplo, uno por uno, que está escrito legalmente, pero no se cumple, por ejemplo.
y que podamos priorizar, los medios de comunicación se prioricen, poner en conocimiento del público que se está investigando, que se está produciendo. Por ejemplo, se hace una festividad de un pueblo X y viene un artista internacional y se tiende una lona enorme, la entrada a la ciudad enorme, enorme, enorme. Muy bien, esa es una enorme promoción, pero por ejemplo, si Henry Álvarez va a lanzar un tema para Sobeys, ¿y qué tal si a Henry también se lo pusiera en esa lona enorme? Ahí es otra vez una forma de ponernos a los artistas locales ya en una vitrina donde se le empieza a mostrar y eso, y todo este proceso de investigar, de mostrar, de ayudar a promocionar, de ser un puente para que tú puedas mostrar tu arte, es un punto de reflexión. ¿Tú cómo lo ves tú? Bueno, sí, o sea, es muy válido lo que usted dice. Pero también creo que cada persona forja su propio camino. O sea, con la tecnología actual me parece que se restan los peros para uno producir su música. Creo que es más sencillo conseguir un estudio de grabación que, por ejemplo, en 1970 o 1960 no estaba al alcance una grabación. Sí, lo que pienso yo, tal vez lo piensen muchos, es que el exceso de facilidades quitan oportunidades para el pensamiento del individuo. Entonces, cuando más facilidades tienen es cuando menos lo hacen, y cuando menos facilidades tienen es cuando más luchan por lograr un objetivo. Entonces, pienso que hay que poner de parte de uno también para subir un tema, para distribuirlo, para... y así no sea para llegar a masas, que eso es otro tema, que es ahora la música es una industria y ya no es un arte, y actualmente en ese tema. Obviamente estamos en el siglo XXI, podríamos decir post-COVID, donde toda la realidad de nuestra vida ha cambiado y bien lo dices, tecnología, hay miles de formas ahora de poder generar incluso ingresos mediante redes virtuales, etc. Cuéntanos, tus proyectos actuales, tus proyectos que hoy en día estás desarrollando. Producir lo que más me guste, sin tener en cuenta la presión mediática, sino simplemente hacer lo que a uno le gusta, expresarse libremente como músico. Entonces, me encantaría a futuro poder lanzar un álbum de pasillos de mi autoría, compuestos, que sean netamente instrumentales. Tal vez no tenga mucha acogida porque no es el boom de lo que debería sonar, pero lo pienso hacer algún rato. De pronto dejar una huella, dejar partituras, dejar un repositorio de scores para piano para que puedan ser interpretados. Ese sería mi proyección a nivel cultural. Sí, pero en realidad a mí me encanta producir todo lo que se venga, y si algo me gusta, digo, no, esto grabo. Henry Álvarez, 25 años de edad, pianista, compositor, arreglista, músico, artista azogueño de la comunidad de Xiquixiquín. Sí, exactamente. Que quiere decir flor renaciente, aparentemente en el lenguaje cañari. Sí. Del cantón Azogues, de la provincia del Cañar, Ecuador. ¿Quién más que tú en poder compartirnos tus experiencias? Músico desde los 5 años de edad, llevas 20 años en el mundo sonoro, en el mundo artístico, haciendo difusión también del potencial cultural, el potencial artístico que tiene Azogues, que tiene nuestra provincia, que tiene el país, y también has expuesto potencialmente fuera de nuestras fronteras, en el exterior. ¡Felicidades! Muchas gracias. Henry, ¿cuál sería tu reflexión ahora frente a toda la situación actual? Confinamiento, pandemia, todas las crisis que vivimos, ¿cuál ha sido el papel que ha jugado el arte en todo este proceso último que vimos a nivel mundial? Bueno, personalmente, sobre mí, solo podría decir una palabra: crecimiento. Sí, yo sé que fue una etapa, es actualmente una etapa muy difícil en la que tal vez uno habría que fortalecer el teletrabajo, fortalecer conocimientos tecnológicos, porque bueno, actualmente soy profesor del Conservatorio José María Rodríguez,
Tengo el orgullo de decir que soy colega de mis maestras. Ahora es cuando uno debe fortalecer los conocimientos, debe crecer tecnológicamente, y ahora es cuando uno debe recapacitar sobre sus proyectos internos y ver cómo los puede repotenciar. Es que Manuel fue mi compañero en el colegio. ¿Y qué tal esas experiencias desde la juventud, la adolescencia, compañeros artistas, todo un artista plástico, un pintor y un músico? Manuel desde siempre nos impresionaba. Yo recuerdo que pintó los retratos de todo el personal docente de la institución, y aunque no recibió remuneración, recibió los elogios de los profesores. Y pasó el año.